La compañía Lizarco Danza nos demuestra que la danza es un lenguaje universal al que todos podemos adaptarnos. Junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, presentan un espectáculo rico en matices con bailarines profesionales, con y sin discapacidad, demostrando que el sentimiento y la emoción son el nexo perfecto entre música y movimiento. Es un espectáculo emocionante, sincero, expositivamente, que cualquier persona va a poder ver, aunque no tenga experiencia en haber visto otro espectáculo de danza. Muy creativo, plástico, es un espectáculo que está pensado para comunicarse con el espectador. 12ª edición de Escena Abierta en Burgos, con un menú para paladares exquisitos, arte y gastronomía fusionados con un mismo hilo conductor. Llega a Valladolid uno de los clásicos de misterio. Representado en Londres desde hace 58 años, La Ratonera de Agatha Christie vuelve a sumergirnos en la investigación de un crimen en Londres. 8 personas atrapadas en una mansión en la que nadie está a salvo y nadie es inocente. Lizarco Danza, una compañía que sorprende por la composición de sus coreografías y cuerpo de baile, formado por bailarines profesionales con y sin discapacidad intelectual, junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, presentan Beethoven Heroica, una mirada comprometida a la realidad que vivimos utilizando estos dos lenguajes para catalizar emociones. Compuesta por artistas plásticos, músicos y un cuerpo de baile formado por bailarines profesionales con y sin discapacidad, la compañía Lizarco Danza demuestra que la danza es un lenguaje universal que todos podemos transmitir e interpretar. Nosotros lo que queremos es sacar del escenario cualquier aspecto de la vida privada de ninguno de los bailarines. Igual que no se menciona en un programa de mano aspectos de la vida privada mía o de mi compañera, dar datos médicos de una persona que tiene cualquier síndrome, eso es algo que nosotros ya queremos retirar. Entonces, es muy importante para nosotros que el contenido sea artístico y que no sea esa vida privada de ese dato de la persona, ¿no? Que no aporta a una pieza de Beethoven en sí. La compañía madrileña, fundada en 2003, presenta en Valladolid su segundo montaje. Tras otro intento más de volar bajo, llevan al Centro Cultural Miguel Delibes su Heroica al Cubo, un montaje de danza contemporánea con música de Beethoven. Pero lejos de lo que muchos puedan pensar, no utilizan la danza como terapia. Tenemos una rama pedagógica y lo que estamos haciendo también es eso, salir de los circuitos de danza con discapacidad o danza-terapia y hacer que la danza sea accesible a toda persona que quiera bailar. Con tener un cuerpo y ganas de bailar, puede bailar. Otra de las particularidades de este espectáculo para toda la familia es la presencia escénica de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que cambia el foso, hábitat natural en montajes de danza, por el escenario, enriqueciendo aún más si cabe este Heroica al Cubo. Espectáculo emocionante, sincero, expositivamente, que cualquier persona va a poder ver, aunque no tenga experiencia en haber visto otro espectáculo de danza. Muy creativo, plástico, es un espectáculo que está pensado para comunicarse con el espectador. El movimiento de estos 8 bailarines se convierte, por tanto, en el mejor vehículo para unir música y emoción, el lenguaje universal de la danza.
Al Zorrilla llega una nueva versión de La Ratonera, la más famosa de las obras escritas por Agatha Christie, una obra que presenta un trasfondo vigente que habla de temas actuales y terribles y que nos traen ahora con referentes clásicos, pero de una manera contemporánea. Junto a la escena del crimen se encontró un cuaderno. En él había anotadas dos direcciones. Una era el 24 de la calle Pulver y la otra de la mansión Monkswood. Víctor Conde dirige esta nueva versión del clásico de Agatha Christie de 1952, que podrá verse el viernes y el sábado en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un drama policíaco que no pasa de moda, pero que ha sido revisado para adaptarlo a la actualidad, dotándolo de cierto lenguaje más contemporáneo. Pues lo siento, sargento, pero no existe absolutamente ninguna conexión. Estrenada en el ámbito nacional en Málaga, esta nueva representación cuenta con caras conocidas de la pequeña pantalla como María Castro, Manuel Vaqueiro o Paco Churruca. La obra más traducida y representada de la autora inglesa nos traslada a una casa de huéspedes de las afueras de Londres, regentada por la pareja Ralston, que recibe a sus primeros 5 visitantes. A la mañana siguiente, el sargento Trotter llega a la mansión para informar a los inquilinos que el asesino de una mujer en Londres se dirige hacia allí. Cae la noche y la nieve hace que los 8 personajes queden atrapados en la mansión. Allí se produce un nuevo asesinato y nadie estará a salvo. Cualquiera puede ser el asesino y cualquiera puede ser la próxima víctima. Celos, envidias, situaciones dramáticas, temas actuales trasladados a escena con una concepción clásica y referentes del teatro más clásico representados de una manera contemporánea y envueltos, como solo la reina del suspense sabe hacer, en un oscuro halo de misterio. Supongo que será pura coincidencia. Bueno, al comisario Hawker no le parece que sea pura coincidencia. La cita teatral burgalesa, que se desarrollará entre el 14 y el 23 de enero, tendrá una programación que por primera vez muestra un hilo conductor para los 7 espectáculos que forman su cartel. Del 14 al 23 de enero, Burgos acoge la duodécima edición de Escena Abierta, un festival de teatro consolidado en el que actúan tanto artistas emergentes como otros de renombre. De todas sus obras destaca la creatividad y la experimentación. Vamos a empezar este fin de semana con 3 grupos, tanto viernes, sábado y domingo, como es Compañía Puttun, Ponte en Pie, más Pont Flotant. Luego tendremos a la compañía Le Petit Flair. Y seguiremos el último fin de semana con otros 3 grupos, Escarlata Circus, que es de nuevo circo, La Fura del Baus, y Teatro en el Aire, que es, si quieres, el teatro más sensitivo que tendremos la posibilidad de cierre del festival. Como ya es habitual en Escena Abierta, las compañías presentan al espectador las últimas tendencias escénicas en los espectáculos, integrando diversas artes plásticas y haciendo partícipe al público, que puede incluso compartir el espacio escénico con los artistas. Hay algunos de los espectáculos en los que hay una interrelación directa entre el público y los propios artistas. Por ejemplo, vamos a poner el caso del espectáculo de La Fura de las Baus, la degustación de Tito Andronicus, que en este caso la compañía vuelve a la concepción de los espectáculos de la primera época de la compañía, en que compañía, artistas, actores y público comparten un mismo espacio escénico, se interrelacionan, el público se va moviendo conforme también se mueve la acción dramática, etc. Y por ejemplo también sucede como en el caso de la compañía Ponte en Pie con el espectáculo Copacabana, en el que el público forma parte, son comensales de un restaurante. Y es que como novedad este año el festival presenta un hilo conductor. La temática de todas las obras gira en torno a la gastronomía, una característica que se ha hecho notar de forma especial en la producción del festival. Dentro del festival hay una producción grande en cuanto al tema de todo lo que tenemos que comprar, como puede ser 400 kilos de tomates, como puede ser verduras, carne, cochinillo, etcétera, 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 ¿no? Ese tema de producción del festival en esta ocasión se ha cambiado a veces por el tema de focos, por el tema de gastronomía, que bueno, yo creo que el público lo degustará placenteramente. Escena Abierta rompe con lo convencional y propone representaciones teatrales cargadas de humor en las que resalta la innovación y la relación entre el artista y el espectador.
Nos detenemos en la compañía Ponte en Pie, que llegará al certamen de teatro burgalés con Copacabana. Los espectadores se convertirán en la clientela de un restaurante regentado por tres personajes que proceden del mundo del espectáculo y que pondrán en tensión al público desde el primer minuto de la representación. Que te gusta la bachata, te emociona y arrebata cuando baila. Copacabana es una mezcla de realidad y ficción, de gastronomía y teatro. Un montaje de Sergi Pons que convierte al espectador en el cliente de un peculiar restaurante poco frecuentado ubicado en el teatro. Rita, Laura y Marco son los tres cocineros que intentan sacarlo adelante con el poco dinero que les queda. Su intento es hacer dinero, pero sus planes no salen como esperaban. De pronto, una noche, un grupo de 70 personas entra en el Copacabana y ellos, a pesar de no tener recursos suficientes, ya que no disponen ni de comida ni de mesas para todos, se enfrentan a uno de sus mayores retos. ¿Cómo acabará la velada? A lo largo de la obra, los espectadores clientes van degustando los platos que se realizan de manera simultánea al devenir del argumento. Un espectáculo de humor absurdo en el que el público está inmerso en un ambiente que oscila entre el silencio de un restaurante y la extravagante vida del cabaret y el circo, donde palomitas, pan y agua sobrevuelan sus cabezas. Una obra de 360 grados donde todo se fusiona como en las mejores cocinas mediterráneas. Sin duda, una experiencia única. Без сомнения, маски скрывали лица великих, вечных актеров. El Museo Nacional Colegio de San Gregorio de Valladolid se suma a la celebración del Año de Rusia en España con la programación de un ciclo de cine dedicado al ruso Alexander Sokurov, considerado por la crítica como uno de los grandes directores del mundo. Y почему-то вспомнил прочитанное когда-то у Достоевского. La mayoría de las primeras películas de Sokurov fueron prohibidas por las autoridades soviéticas. Por ello, durante este periodo inicial, se dedicó a producir numerosos documentales. César Combarros, crítico de cine, dará una conferencia sobre el director ruso como inauguración del ciclo Hacer cine con pinceles, que se iniciará con la proyección del documental Humbert Robert, Una vida afortunada. Se trata de una visión sobre la oscura carrera de este pintor, mimado por la aristocracia rusa, a través de sus lienzos expuestos en el Museo Hermitage. Su buen hacer grabando las pinturas hace que sea un personaje más en este documental. La sesión siguiente proyectará El Arca Rusa, un film realizado en una única toma de 90 minutos con más de 1000 actores. La tercera película apenas conocida en España es Elegía de un viaje, un ejercicio visual en el que se emplearon lentes especiales, vidrios pintados y filtros de color para conseguir la textura de los lienzos del Museo de Rotterdam. Una buena oportunidad para disfrutar del arte desde la mirada del director Alexander Sokurov.
и удача. В конце концов, его любили многие. Характер у него был легкий, нрав веселый. Он был всегда бодр, ему всегда везло. Правда, была в его жизни тень. Внезапно, в течение короткого времени, один за другим, умирают все его дети. Габриэлла, Аделаида. Por esta sala del Museo de la Pasión de Valladolid han pasado más de 15.000 personas para ver parte de la obra del pintor aragonés y hasta el domingo aún pueden seguir disfrutando de la obra del genial pintor. Bajo el título Goya, la genialidad de un cronista, desastres de la guerra, caprichos y tauromaquia, se exponen, además de 200 piezas de grabado, estas tres series al completo. El artista de Fuente Todos supo reflejar con crudeza la sociedad de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Todo tenía cabida en su obra. Algunos temas son bélicos, otros costumbristas, como dictaba el arte de la época, y otros abarcan parte de los problemas sociales que vivía la España profunda de entonces. Todo plasmado al detalle con cada uno de sus lienzos y grabados que hasta el domingo pueden verse en Valladolid. A través de estas piezas queda también claro el dominio que el universal pintor tenía de diferentes técnicas como el dibujo, el óleo y el grabado, entre otras, así como su maestría en retratos y paisajes. Otra de sus facetas que tiene especial brillo en esta exposición es su amplia capacidad para retratar el entorno de su tiempo, profundizando en los hábitos de la gente de entonces, plasmando para siempre en sus cuadros las crueldades, virtudes y defectos del siglo de las luces. Imágenes que pueden extrapolarse a la actualidad, de ahí su valor como crónica de la sociedad, que convierte al maestro aragonés en un genial reportero que muestra y explica una parte fundamental de nuestra historia. Así nos vamos, mañana mucha más oferta cultural. Tenemos teatro, música, humor, cine y todo aquí, en Hoy en Escena. Os estaremos esperando para contároslo. Hasta entonces.